¡Ayúdame, muchachos! ¡No voy a caer! ¡Dejen de reírse! ¡Dense prisa, por favor! ¡Ay, pero qué les pasa! ¡Son unos inconscientes! ¡No ven el daño que le pueden hacer al profesor! ¡Ayúdame, muchachos! Tenía que llegar la aguafiesta. ¿Por qué siempre tienes que acabar con toda la diversión? ¡Cállate, que eso no es chistoso! ¡Y muévete ayudándolo! ¡Dense prisa! ¡Dele, profe! ¡Suéltese, que yo lo cojo! ¡Ya, ya! ¡Pero agárrame bien! ¡Dele, dele, profe! ¡Ahí voy! Tan fácil. ¿Creen que estuvo bien lo que hicieron? ¿Burlarse de su entrenador el propio día del partido? Espero que estén preparados para que jueguen con los exalumnos. Relaja la pelvis, profe. Esos ya están viejitos. No han de poder ni levantar la pelota. Ya deje de estarse riendo y vayan a calentar. Vamos, vamos. ¿Está bien, profe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó arriba? ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Dejen la escalera ahí! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Me voy a caer! No pasó nada, y mejor ve y incorpórate con tus amigos porque quiero que estés lista para el partido, ¿sí? Está bien. Chicos, ya vengan, ya van a comenzar el partido. Sí, vamos, vamos. Bueno, muchachos, este partido lo debemos ganar. ¿Están listos? Tranquilo, profe. Esto va a ser pan comido. Y conmigo, como la estrella del equipo, no vamos a perder. Mírenlo, este. Soy el mejor dribleando. Y un profesional en tiros de tres. Bueno, bueno. Como dicen que tantos son buenos, te muestran en la cancha. Porque los exalumnos también son muy buenos. Así que no se confíen. Ah, tranquilo, profe. Nosotros somos los mejores. Bueno, a la cuenta de tres. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Pollito! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, coge la pelota! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué pasa, muchachos? Aún hay tiempo para remontar. ¡Arriba sus ánimos! Oh, profe, así no podemos jugar. Dalinda es una menos. Sí, es verdad. Ella no juega nada. Sí, profe. No podemos hacer nada. ¡Ya basta! No voy a jugar más. ¡Me voy de aquí! ¡Ustedes son unos perdedores! Espera, Dalila. ¿A dónde vas? ¡No puedes abandonar así el equipo! Ay, no puede ser. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Con una menos y ellos completos, este partido está perdido. Si quieren, yo puedo jugar con ustedes. ¿Qué dice? Tiene que ser una broma. No, no. Para que juegue ella, mejor nos damos por perdidos ya. Sí, sí, es mejor así. Sí. A ver, a ver. ¿No que son los mejores? Démosle la oportunidad a nuestra compañera que juegue. ¿O tienen otra persona más? No queda de otro. Muy bien, entonces, Majito, tú eres la que vas a reemplazar a Dalila, ¿sí? Tú sí puedes, ¿sí? Solo diviértete. Vamos. Listo, profe. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
muchachos, vamos, estamos a 2 puntos de empatar. Si hacemos un aro de 3, ganamos. Sí, podemos. Vamos, sí podemos remontar. A ver, esto vamos a hacer, venga. Excelente partido, muchachos. Y esto de aquí les va a servir de mucho. Así que, vamos, arriba esos ánimos. Qué buen partido, profe. Tienen un buen futuro, muchachos. Así, la verdad que sí. Y esto de aquí me hizo recordar cuando llegamos a la final y fuiste tú el máximo anotador. Claro, profe, así mismo fue. Chicos, deberían sentirse orgullosos porque todo lo que sabemos nosotros es gracias a su profesor. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Suerte, chicos. Chao. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Estoy muy avergonzado con usted, profe. La verdad, mi comportamiento no fue el indicado y le pido una disculpa. Yo también, profe. Mil disculpas. Yo también, profe. Mil disculpas. Tranquilo, muchachos. Ustedes todavía aún son jóvenes y podemos seguir entrenando. Mejor aprovechemos el tiempo porque los exalumnos no nos van a volver a ganar, ¿sí? Sí, mejor así. Sí, vamos. Vamos, vamos, chicos. Ánimo, vamos. Vamos.